Yeah. ¿Qué tal amigos estamos en una pequeña serie muy pequeña de pequeños mensajes video mensajes para aquellos que quieran dedicarse al mundo del el cómic de la ilustración de la caricatura de la historieta dando algunas sugerencias pequeñas sugerencias y algo que habíamos mencionado bueno haciendo un muy breve resumen tienes que disfrutar esto eh, el día anterior hablamos de bueno Tienes que disfrutar esto, tienes que generar un estilo que te haga característico, no importa si eres el mejor dibujante del mundo. Puede ser que hagas dibujos muy sencillos, puede ser que hagas cosas muy complejas, pero algo que te defina o que te caracterice, algo que te haga diferente a los demás. El día anterior estábamos hablando de cacaraquear el huevo, y parte de eso es lo que te voy a mencionar ahora: es que si tú quieres dedicarte a esto, tienes que tocar las puertas indicadas. Tienes que estar presente, no puedes encerrarte en el, en el mundo de, eh, de las redes sociales solamente, ¿sí? Eh, ayer lo hablábamos, hay que cacaraquear el huevo, como hace una gallina, ¿no? Que anuncia, ah, ya puse un huevo, bueno, sí, está bien, eso está perfecto, lo mencionamos ayer, pero no te quedes solamente con eso. Sí, no te quedes sentado atrás de una pantalla de una computadora pensando que ya resolviste todo. Eh, y no es así. El mundo real no funciona así. Los proyectos no se generan atrás de una computadora. Tienes que tener contacto real y humano con otras personas, no nada más digital. Y no basta con poner una opinión en Facebook. Si tú te quieres dedicar a esto, no basta con que postees imágenes en tu página, ni en tu perfil, ni en tu muro, ni en 20 grupos a los que estés este, suscrito o, o añadido o lo que sea. No, tienes que tener contacto humano y eso lo vas a lograr, ¿cómo? Hablando con la gente, ¿sí? Teniendo una vida. Por supuesto, y si quieres dedicarte a, al mundo del dibujo, tienes que tener esta vida dentro de los eventos que sean específicamente de dibujo. Ajá. Por ejemplo, yo te sugiero que hagas un calendario con los principales eventos que suceden en el año, en tu país, en tu localidad, cerca de ti, a donde tú tengas alcance y que puedas asistir y que estés presente en esos eventos y que vayas y que lo tomes de manera muy profesional, ¿sí? como una carrera, porque estamos hablando de eso amigos, ¿sí? De que tú te quieres dedicar a esto. Entonces, tienes que agarrarlo con mucho enfoque y decir, yo a estos eventos voy sí o sí. Y si no estoy trabajando ahorita en esto porque eh, aún no tengo trabajo, o estoy trabajando en un restaurante de comida rápida, o estoy Ahorro para ir a estos, a estos eventos. Y ahí voy a llevar mi portafolio. De eso hablaremos mañana. Claro que sí, es lo que vas a llevar. Pero primero, lo que yo te sugiero es que hagas el calendario de eventos, que ahorres para ir a ellos. Ajá. Y que eh, vayas con una idea fija. Ok, voy a ir a tal convención de cómics. ¿Por qué? ¿Qué hay para ti ahí? Necesitas tener un plan de acción. Si no tienes un plan de acción, créeme que no vas a llegar a ningún lado en específico. ¿Por qué? Porque no tienes un punto de llegada en específico. ¿sí? Si yo me hago un plan y digo, oye, voy a ir a, por ejemplo, aquí en México hay unas ruinas arqueológicas de Chichen Itza, así se llaman. Bueno. Y digo, en diciembre tengo planeado hacer un viaje a Chichen Itza donde voy a tomar muchas fotografías, me voy a divertir mucho y son parte de un proyecto que yo quiero realizar de cómic. Ok, tengo un plan y ahora estrategias. Ok, esto es lo que quiero, ¿cómo lo voy a lograr? Ah, ok, ok, ok. Entonces lo pongo por escrito. Bueno, pues entonces tengo que apartar estos últimos días de este mes para poder ir tengo que ahorrar tal cantidad para poder eh, viajar y para poderme quedar en un lugar así así ya <coughs> hago reservaciones previas al evento si yo voy a volar por ejemplo lo que se hace siempre y se los recomiendo es comprar los boletos con mucha antelación porque encuentras boletos muy muy baratos. Ok, bueno, este, creo que eso, no necesitamos hablar de eso, pueden meterse a, también aquí en YouTube, hay muchos tutoriales de cómo comprar boletos de avión muy baratos, pero... El punto es que hagas una estrategia. Para ese día ya llevo mi cámara, llevo un libro de sketches, llevo mis bermudas, mis sandalias, porque es un lugar muy cálido, muy bonito. Por ahí está también este parques de diversión muy padres. Me encanta Chichen Itza, me encanta Shelha, me encanta Shkaret, me encanta, bueno, es maravilloso, es hermoso. El mar es azul, es azul precioso. Pero no estamos aquí para hablar de eso, sino para que tú hagas un calendario de eventos y que generes estrategias para poder asistir a esos eventos, ¿sí? Eh, ok, ¿cómo vas a asistir? ¿A cuáles de esos vas a asistir? Hay 10 eventos, tal vez yo... Por ejemplo, descalificaría a los que son nada más de, de andar comprando cómics. Ok, sí, me encanta, maravilloso, pero no me quiero dedicar a ser comprador de cómics, Me quiero dedicar a ser dibujante de cómic. Habrá eventos en los cuales sí haya un programa interesante de conferencias a donde puedes aprender mucho. Y también habrá eventos donde tú puedas mostrar tu portafolio, donde vayan editoriales independientes, donde vayan editores. Y créeme, muchas veces no te darán trabajo, pero vas a tener un feedback o una retroalimentación muy interesante. Entonces, mi recomendación es que te hagas visibles en los, en los eventos, en los eventos reales no virtuales ok eso ya lo hablamos es importante pero tú necesitas a tener contacto humano en los eventos del medio de la industria sí en los festivales de animación en los seminarios de ilustración en las semanas de diseño en las expos de diseño en las expos de cómic en las convenciones de cómic en las eh, convocatorias en fin. Para nosotros como dibujantes de cómic ya no es solamente el mm, eh, ir a este tipo de eventos para disfrutar de pues de, del rato de las presentaciones los cómics los mangas en fin también para nosotros debe de ser como algo pues parte de nuestro trabajo. No solamente es dibujar la labor de un dibujante, sino también estar en donde las cosas suceden. Y en ese tipo de convenciones, no simplemente vas a hacer contactos de trabajo, también mmm, podrás darte cuenta de cuáles son las tendencias en la industria, en el medio de la ilustración, del cómic o en el medio donde estés moviendo. Eh, yo recientemente fui a un evento que es una expo licencias en donde me pude dar cuenta de cuáles son las últimas tendencias en cuanto a licencias y personajes se están eh, realizando a nivel nacional e internacional. Eh, claro, les hablo desde mi país y desde mi realidad que es México, pero pues nosotros estamos uh, pues muy muy pegados a... Estados Unidos, así que pues mm, eh, las tendencias que están en boga allá, pues mm, generalmente están al mismo tiempo aquí o no tardan en en, en instalarse, ¿verdad? Entre pues el, el, el más media. Mm, por lo mismo es muy positivo el estar en este tipo de de eventos porque te das cuenta de qué cosas están viendo qué cosas se van a ver eh, qué es lo que se viene fuerte dirían por ahí para el medio eh, puedes tomarlo como si fuera un viaje de trabajo también como una especie de eh, pues un taller de dos o tres días Uh, velo como si fuera un parte de tu labor como dibujante y es que es cierto no solamente tenemos que estar en el respirador o en la pantalla trabajando sino que también tenemos que darnos cuenta de todo lo que rodea este mundo mm, cuáles son los eh, cómics que están creando revuelos cuáles son las series de animación que se están vendiendo más eh, conocer a gente de la industria. Um, tenemos que salir al mundo y tenemos que salir precisamente a esos eventos donde nosotros tenemos que estar a la par que te recomiendo esto también te recomiendo no pierdas tu tiempo en eventos que no te van a redituar que no te van a dejar algo positivo hay muchas convenciones de cómic hay muchos salones de la ilustración hay muchos salones de diseño hay muchos eh, 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 convenciones congresos etc eh, que dicen ser de ilustración, que dicen ser de mmm, algo sobre el ramo, tal vez cómics, manga, ciencia ficción, no lo sé, donde no hay nada que ir a hacer más que estar de fan. Yo te recomiendo que tengas cuidado, no solamente a qué eventos vas, procura que sean lugares en donde van a haber eh, mesas de autores, donde va a haber lugar para creativos, donde vas a poder acercarte con editores, con editoriales y que deseches cualquier tipo de evento que nada más es para pues perder el tiempo o simplemente para ir en plan de fan. Está bien si sí, si sí, quieres ser fan, pero si tú quieres ser dibujante, si quieres ser ilustrador, ilustradora profesional, si te quieres dedicar a esto en verdad, yo te sugiero como amigo que mmm, selecciones de manera tajante los eventos en los cuales tú puedes presentar tu pr trabajo, tu portafolio, o tal vez puedes hacer networking, o tal vez puedes conocer nuevas editoriales, editoriales emergentes, pequeñas, que pudieran interesarse en tu trabajo, o donde pudieras tú tal vez conocer o mínimo entrar a conferencias este interesantes importantes donde vas a aprender, donde vas a crecer. Si vas a ir a una convención, a una exposición, a un salón, a un evento, donde simplemente es comprar el manga que te gusta o el cómic o el print o tal vez un sticker, pues pues qué padre, qué maravilloso, pero eso no te va a dejar nada en sí. Así que, pues bueno, mi recomendación es esa, sal al mundo, sal, pero piensa muy bien a dónde vas a salir. Y aprovecha mmm, esta época en la cual las redes te dan muchísima información al respecto de todos los eventos. Y pues eh, eso es nuestro día 2. Hazte visible de manera física y real. Mañana seguimos con un tema muy importante: el portafolio. Nos vemos. Sí.